Instituto Cuesta Duarte, Instituto de Formación e Investigación de la Central Sindical del Uruguay, PITCENALE. Nuestra organización se fundó en el año 98 en Montevideo, cuando estaba comenzando lo que después era la gran crisis del 2002, en que mucha gente quedaba en situación de calle. Creo que fue el 25 de mayo, pero bueno, de ahí se inició la idea de hacer una cooperativa. Aparte habíamos ido a Brasil a conocer la experiencia de Brasil, cómo se formaban las cooperativas. Yo y otro compañero que estaba a la y bueno, de ahí nos quedó eso de formar una cooperativa. Colectivo feminista que este año cumple 25 años y bueno, trabajamos en muchísimas cosas diferentes, pero particularmente en este momento estamos impulsando una legislación equiparada en los países del Mercosur sobre para las trabajadoras domésticas. Hemos tenido un cambio político muy importante a partir del año 2005, lo que ha significado para los trabajadores una recuperación en sus ingresos muy importante, muy significativa en comparación con periodos anteriores, y eso llevado a una situación económica que le resultó favorable al país en los últimos años, provocó una expansión de su economía, un crecimiento en la tasa de empleo muy importante, un crecimiento del Producto Bruto muy significativo hasta finales del año 2008 y un nivel de desempleo que, junto con ese crecimiento de la economía, ha resultado ser de los más bajos en la historia de los últimos 50 años en el país. Por lo tanto, la crisis internacional tan importante que se empezó a vivir en particular a mediados del año pasado, lo toma el Uruguay en una mejor situación que en otros momentos y en otras crisis que se han venido viviendo en la economía mundial. Y se puede decir que los efectos de esa crisis internacional se han empezado a manifestar recién en el primer trimestre de este año, muy focalizada a algunos sectores. A ver, yo creo que en el caso, para las mujeres, el tema de la crisis en realidad no tiene un impacto directo e inmediato, porque las mujeres generalmente, por ejemplo, en Uruguay, en los últimos años, en realidad en el año 2007-2008, se llegó a niveles de desocupación históricos para el país, y sin embargo, dentro de esos niveles, las más desocupadas son las mujeres y los jóvenes. Entonces, hay un tema de brecha, por un lado, en el acceso a puestos de calidad en el mercado, por otro lado, tiene que ver con estos avances que se reconocieron en cuanto a la legislación para las trabajadoras domésticas, que forma parte de un sector importante de la fuerza de trabajo de las mujeres en América Latina. Yo me llamo Heroína. Yo cosía para afuera en un barrio carenciado, que dicho sea paso, con todos estos problemas que ahora se había achicado toda la producción, y hice un emprendimiento con adolescentes para poder salir un poco más adelante, porque con ellas había más entusiasmo y éramos más para sacar más trabajo, pocos o muchos, pero baratos, para que la gente pobre de nuestro barrio pudiera estar mejor. Pero para eso reuní a 9 adolescentes, donde me hicieron el proyecto acá en CEPRODI, y ahora me siento contenta porque debido a todo eso he tenido mucho más trabajo y me han ayudado a levantarme el ánimo, porque la verdad que estábamos con el ánimo un poco bajo por grandes problemas de inversiones. Pero se sufrió. Esta se viene sufriendo, se siente mucho.
la botellita de refresco costaba 8 o 10 pesos. Y últimamente cuando la vendíamos la vendimos a 2 pesos. La blanca. La blanca. La verde ya la habían parado, la querían comprar. Por kilo. Bueno. Yeah. ¿No? El papel color, digo, tampoco lo querían comprar. Ya lo pararon, lo compraron. Pero compraban el papel blanco nomás. Nosotros el cartón, porque sea blanca y blanca. Sí, el cartón. El material. El cartón estaba unos 70, ¿no? Unos 80, dos pesos. O casi 2 pesos. Casi 2 pesos. Y cuando bajó todo bajo, a 30 pesos. La crisis económica financiera, eso lo fue en la ruina. Ganábamos 1.500 pesos por semana, llegamos a dar 200, 300 pesos que no daban ni para comer. No tenemos nadie viendo al final de fiesta para la comida, no trabajamos con él. O sea, la ley de los clasificadores no trabajamos con él.